Hello, Jared. Welcome. Welcome back. Welcome back. Turn on the screen, please. Camera. I was waiting for you in 12:15, huh? I don't know what happened. If you are afraid, please tell the others to log in. Tell the others to connect because I'm going to explain about the exam project. Yeah? Jared. What happened? What happened? Teacher, ya se lo pasé. Okay, yes, because I was connected, 12:15. And then I stopped the session, then I enter again, and you appear. I'm going to talk about and explain about the exam, which is very important, huh? Mm-hmm. Profe, que se demora un poco. Ah, ya, yeah, ok. Pray. It's hot, huh? Well, anyway, let me start, ok? Let me start. This is not, wait a minute, hold on a second. Ok. Let me share the screen. Yeah, tell the others, please, to log in. Okay, let me see who is coming in. Ah, the new teacher. That's a new teacher, okay? Okay. Yeah. Over here. We are here, right? Look at this. This is the, you know, structure of the English exam project, okay? It's Spanish, I'm gonna read in Spanish, okay? Yes? Se respeta distanciamiento social, trabajará de forma virtual, remember, virtual, usando herramientas tecnológicas. That's it, okay? Este documento ustedes lo van a tener, y sus padres también, ¿verdad? Aquí pone usted el nombre, el cadete y apellido, curso, tal como está ahí, docente, subject, fecha de presentación. Hay una fecha para que ustedes suban su proyecto de inglés. Y los demás, me imagino, también. Es October 5th and 6th, next month. October 5th and 6th, next month, ¿ok? So, estos dos días son para que ustedes suban su proyecto, nada más. No va a haber que una semana, dos semanas, tres semanas, no. Si usted no sube el 5 y el 6 de octubre, ya no se le recibe, tiene cero, ¿no? ¿Ok? The topic, look at the topic. The topic is the TV advert. Good morning. Good afternoon, welcome. Good afternoon, sorry. Good afternoon. Okay, I'll then turn on your camera, guys. Tell the others, please, to log in, huh? We're in session. Yeah, entonces, look at the topic. The topic is TV advert. Acuérdense que en la ficha 13, ustedes están haciendo algunos, ya los he corregido bastante. Mando a hacer otra vez y hay tres alumnos que me han hecho como yo quería, ¿no? Igualito, así, TV advert. Son los cadetes Falcón, Josimar, Grisel Cristel y Escobar Luis. Entonces, para que le pregunten y le llamen, ¿no? Sí. Pero eso es una parte, nada más. Look at the objective, objetivo. Students will be able to create a TV advert related to technology, electronic gadgets or social media sites. Es lo mismo que estaba en la ficha 13, para que ustedes más o menos tengan ya la idea, ¿no? Ya la tienen la idea. Tienes que crear un TV advert. Usted tiene que vender el producto. Usted tiene que hablar. Usted tiene que salir vendiendo su producto. Pregúntale a los tres KFs igualito, ¿sí? Pero acuérdese, tiene que hacer usted un video, ¿ya? Usted puede escoger hablar sobre technology, electronic gadgets o social media sites, ¿sí? Para crear el TV advert. Desafío, use grammar structures and vocabulary previously learned in a video presentation. ¿Sí? Usted puede tomar de la unidad 5 y 6, la parte gramatical, la estructura, las expresiones. ¿Sí? 5 and 6. El producto final, a video in pairs. Entonces, este video va a ser en pareja. ¿Sí? In pairs. ¿Ok? Entonces, no hay problema, ¿no? In pairs.
ideas previas a la planificación. Hay dos preguntas. ¿Qué personas me pueden colaborar con la ejecución de mi proyecto? Aquí está, y habla sobre la familia, el papá, la mamá, los hermanos, etc. ¿No? ¿Qué otras áreas pueden aportar para la ejecución de mi proyecto? Ustedes tienen language, o sea, lenguaje, ¿sí? Habla sobre la narrativa y lo pueden aplicar a inglés también, ¿verdad? Entonces, tiene conexión. ¿Ok? Luego dice, guía del proyecto, semana. Mira, esta es la primera semana, todavía no estamos en esa primera semana, sino que yo me les adelanto para que ustedes tengan una idea amplia, ¿no? Y puedan desarrollar bien su proyecto. Primera semana, del 21 al 25 de septiembre, todavía no estamos en esta, investigación y organización de la información. Contenidos, dice, revisa información sobre el proyecto en la página 67. Ahí habla sobre el TV advert de la Pedagogical Sheet 13, the student's book para iniciar y empezar y recoger tus evidencias. Acuérdense que usted tiene que poner unas evidencias, como siempre lo hace. Recuerda que tienes tres opciones de las que deberás escoger una para tu proyecto. ¿Ok? Además, al final crearás un PDF y subirás a la información al modo, obviamente, de las evidencias. Yo tengo que crear una asignación para eso, PDF, ¿verdad? Listo. Muy bien, seguimos. Organiza tu historia en inglés. Todo va a ser en inglés, acuérdense. Prepara tu guión escrito, libre de errores, aplicando las estructuras y vocabulario requerido. Decide si vas a trabajar en grupo o de manera individual. Define los roles y personajes, vestuario, fondos virtuales y apoyos que usarás en el video, ¿no? Todo esto son evidencias que usted tiene que poner en el PDF y subirlo, ¿verdad? Y subirlo cuando yo asigne aquello, ¿no? Asigne en momento oportuno las evidencias. Todo esto tiene que poner en el PDF. Recursos. Libro Achievers, revista, periódicos, dibujos, PowerPoint, computador, celular, tablet, internet, videos, pan. Usted puede utilizar cualquier recurso tecnológico, ¿sí? Actividades. Dos semanas antes recibiste información sobre en qué consistía el proyecto y tus opciones de temas para trabajar. Hay tres opciones. Solamente una tienes que escoger, la búsqueda y recopilación de información, fortalecer la lectura consultando los materiales a utilizar. Segunda semana. Del 28 de septiembre al 2 de octubre, experimentación y creatividad de elaboración depende del tema, ¿no? Tu historia está lista para compartirla con los miembros de tu familia o grupo ensayando sus guiones, corrigiendo pronunciación, ultimando detalles de la producción de tu video. Usa el checklist, ya mismo vemos el segundo documento, que es el checklist, para cumplir con todo y asegurar el éxito en tu calificación. Atento con el tiempo de video, mínimo 3 minutos, acuérdense. Máximo 5 minutos. Acuérdense que usted hizo en Pedagogical Sheet 1 algo parecido, ¿no? Y mandó a Padlet, subió a Padlet, ¿sí? Me acuerdo que el señor Jordán Águila, excelente, ¿no? Y Jaro también, y algunos estudiantes, me acuerdo el nombre. Entonces, el maestro sí revisa y manda las correcciones necesarias, ¿no? De 3 minutos a 5. Si es de 3, no hay problema. Dice, recibiste un enlace de Padlet. Acuérdense, es el mismo enlace de Padlet donde postearás o subirás su video explicando cómo fue tu desafío y si se cumplió todo lo que esperaba. Es decir, usted va a subir el video ya realizado, hecho, el final, vendiendo el TV advert. Echa a volar tu imaginación y la creatividad para obtener una mejor presentación del producto final y sobre todo disfruta trabajando con las personas que elegiste, los miembros de tu familia, tu compañero, etc. Si lo haces en pareja. Tercera semana. Pongan mucha atención aquí a las fechas, el 5 o 6 de octubre, entrega o presentación del proyecto SAM. Aquí, en estos 2 días, de acuerdo al horario que nos pongan la autoridad del plantel, usted tiene que subir, ¿verdad?, a Padlet, ¿sí?, su producto final, TV advert. Desde la primera semana estará disponible una asignación en el modo en la que subirá su archivo PDF con las evidencias, o sea, toda la información escrita, recopilada, incluyendo imágenes como evidencias de tu desafío, ¿verdad? Listo. El modo pad de internet puedes utilizar. Recuerda que aunque trabajes en grupo, debes subir de manera individual la información a la asignación para ser evaluado. El PDF final debe denominarse o estar de la siguiente manera. Ahí está, mira, nombre, apellido, Alejandro Jiménez, por ejemplo, tercero delta, y luego le pone usted examen inglés
primer trimestre, ¿ok? No se olvide que usted va, y no se preocupe que usted va a recibir este documento, ¿ya? Para que lo tenga en sus manos y lo lea 100 veces, ¿no? Para que lo entienda. Estas tres preguntas usted tiene que contestarlas enviando el producto. ¿Se logró el objetivo de aprendizaje? Enumeramos lo aprendido. ¿Qué dificultades se presentaron y cómo se lograron resolver? Luego de ejecutado el proyecto, ¿me encuentro satisfecho o satisfecha con el producto alcanzado y por qué? Esto es en español. Aquí lo escribe usted en español, ¿verdad? Los responsables. Y vamos con el checklist. Oral presentation checklist. El profesor, la fecha, y usted pone su nombre y apellido, curso tercero delta. El nombre del proyecto es el TV Adder, ¿sí? Y en paréntesis lo puedes poner cuál tema escogió. Hay tres, ¿no? Tenemos la primera category. Tenemos, mira, organization. Hay dos tópicos. Dice, I organize ideas in a meaningful way and show my evidences. The audience could distinguish the introduction, body, and conclusion. Eso tiene que tener su TV advert en los 3 minutos o 5. Introduction, body, and conclusion. Acuérdense que usted tiene que vender ese TV advert, ¿verdad? Al público, a la audiencia. Si usted lo hace perfecto y está de acuerdo al estándar, tiene un punto, ¿verdad? Estos dos ya tiene ganado 2 puntos. Si se acerca más o menos al estándar, tiene 0.5. Y si no, no tiene nada de relación al estándar, tiene 0, ¿no? Eso es en cuanto a la organización. En cuanto al contenido, al content. Content dice, I use appropriate grammar and varied vocabulary using my own words in speech. Tienes que utilizar una gramática apropiada, ¿verdad? Usando sus propias palabras en el discurso. I add a supporting detail to the main point. Y agregar algo que soporte a su proyecto. Igual, tiene bien, excelente. Aquí ya tiene 4 puntos, 4 points. Estamos hablando del proyecto de examen, acuérdense, ¿no? El primer trimestre. Presentation aids, ayudas de presentación. Visual and audio aids were attractive and easily heard. Está clarísimo aquí, ¿no? Las ayudas visuales y de audio fueron o estaban muy atractivas y fácilmente de escuchar. Video presentation is 3 to 5 minutes long. De 3 a 5 minutos de duración. Acuérdense, ¿no? Si tiene 6, 7, 8, ya pierde el puntaje, ¿no? Ya pierde el puntaje, o sea, ya pierde un punto. 3 to 5 minutes. Voy a estar revisando con el reloj, ¿no? Resources. Vamos con los resources. Resources, los recursos. I used suggested resources and any apps to create videos. Esto en relación al video, cualquier app o application que usted tenga para crear un video será bienvenido. Puede utilizarlo, ¿no? Cualquier app. Hay muchas apps. Si usted ya lo sabe, ya lo tiene perfecto, ¿no? Comparta su conocimiento con sus compañeros de clase. Tal vez ellos no lo sepan, ¿no? Cómo crear un video, ¿no? Igual vale un punto. Delivery, la presentación. Ajá, ponga mucho cuidado aquí, ¿no? Mucha atención. My pronunciation was clear, easy to understand, and voice could be heard easily. La pronunciación fue clara, fácil de entender, y la voz pudo ser escuchada fácilmente. Un punto. Si no le entiendo yo, igual le pongo 0, ¿no? Tiene que tener una perfecta pronunciación, o sea, entendible más que todo, ¿no? No choppy, entrecortada, no. I use notes sparingly and did not read from them. Entonces usted tiene que hacer su proyecto, entregarlo así, hablado, y no leerlo, porque el maestro se da cuenta cuando uno lee lo que usted pone ahí en la pantalla o al lado de la computadora y usted está leyendo, no. Ahí pierde el puntaje. The final product was delivered on time. Y el producto final fue entregado a tiempo. Inclusive, las hojas pedagógicas sheets no lo entregan a tiempo. Esto tiene que estar entregado a tiempo, si no pierde usted el punto. El 5 y el 6 de octubre, acuérdense. ¿Ya? Vamos con la tercera y final documento. Y dice, Activities Sheet English First Semester Exam Project. Aquí está el nombre del maestro, el tercero delta. First Semester Exam Project, ¿sí? Topic, TV Adverts. Subtopic, mucha atención, Technology. Voy a hablar sobre Technology. Gadget,
a mobile phone o social media site. Lo mismo que está en la pedagógica sheet 13, lo mismo. He mandado a corregir y solamente hay tres estudiantes que lo han hecho perfecto. Son los que Falcón, Josimar, Cristian Riseño y Escobar Luis. Puedes preguntarle a ellos y compartir sheets, ¿no? De pedagógica sheet, para que tengan una idea. ¿Sí? Ya. Yeah. Learning objectives. Students will use the grammar, structures, language, and vocabulary related to technology to create a video about a TV advert. Acuérdense que en las unidades anteriores vimos vocabulario sobre technology. Tienes que utilizar ese vocabulario. Expressions, words, idioms, phrasal verbs, remember. I love phrasal verbs. Activities. Esto es lo que usted tiene que subir al PDF cuando yo creé la asignación para ese PDF, ¿no? Con su nombre, etcétera, ¿no? Estas son las evidencias que usted debe subir, ¿sí? Dice, preparation task, choose one topic to work on from the suggested given topics given. Search on the internet about technology, an app, or mobile phone, or social media site of your preference. Collect necessary information, picture, card, videos, etc. Design a draft, remember, un borrador, a draft using the guidelines on page 67. Esto es el libro, on your student's book. ¿Sí? Core task, lo medular. Create a video about the chosen topic. Create a video, ¿no? Te tienes que crear ese video. Ahora sí, para el examen final, es un video. En la hoja pedagógica 13, ahí es solamente tomarse la foto con el video, con el producto, advertising the product and selling it. You can work in pairs to develop the activity. Acuérdense que es en pareja esta actividad. Y con tiempo usted me dice, teacher, no, yo lo voy a hacer en individual. Bueno, no hay problema. Pero por eso le digo con tiempo, ¿no? Upload the final PDF of the activities in a Moodle assignment to grade you. Aquí está todo, ¿no? Suba la información, las actividades o las evidencias final en PDF al Moodle cuando yo cree esa asignación. For this activity, you should use Padlet, acuérdense, use Padlet link of your class and you can record and upload it. Aquí en Padlet, usted tiene que subir su video, su producto final, ¿no? El TV advert en Padlet. Con el link, igual aquí les mando el link, por si acaso no lo tengan o se hayan olvidado, ¿sí? El link de Padlet, de Cero Delta. Aquí tenemos los contenidos, lo que usted tiene que usar en su presentación, ¿ya? Y en las evidencias. Technologies, you could be able to model perfects, connecting problems, nouns ending in while, and their adjectives, use of adverbs, aquí faltó phrasal verbs, acuérdense también tienes que utilizar los phrasal verbs, ¿sí? Talking about technology, ¿sí? Aquí tenemos el libro, Achievers B2, Student Book page 61 to 67, un poquito más completo, ¿no? Assessment, la evaluación, assessment. The project will be evaluated according to the criteria shown previously in the rubric. Okay, aquí está. Será evaluado de acuerdo a la rúbrica, al criterio de la rúbrica, ¿sí? Observations, Achievers B2, Student Book, plus Workbook Unit 6. Tienes que revisar todo esto también, ¿no? Para que usted se guíe. Upload all your assignments and feed your digital portfolio on the model. In case of question, use platform messages or educa links, ¿ok? Son tres documentos que se les va a mandar, no se preocupen, a su debido tiempo, ¿sí? En los cuales si usted no entiende, lo puede leer porque está en español, muchas veces para que lo entienda. Pero como usted está en tercero bachillerato y es un excelente estudiante, yo pienso que sí lo va a entender, ¿no? Además tiene pedagógica sheet 13, ¿ok? Para que usted pueda trabajar bien. Any questions? Turn on the camera, please. Encienda la cámara. Turn on your cameras. Any questions, guys? Jordan, Avila, any question? Yaro, thank you. No question, ¿no? Y entonces ya tienen una gran amplia idea de lo que cómo va a ser usted, ¿verdad? So, hey, Sánchez, thank you. Ángela Torres. Ángela Reyes, I'm sorry. Siempre me equivoco. Sí.
por favor, chequee Checklist Pedagogical Sheet 13. Ya les he mandado las correcciones que tienen que hacer. Es casi lo mismo, pero mejorado, ¿no? Sí, mejorado. Converse con el cadete Luis Escobar, Cristel y Falcón, para que le den más o menos una idea. Bien, any question? No question? Pregunte, faltan 3 minutos, 3 minutes. Déjeme tomar un screenshot, un capture. A ver, déjenme tomar ahí, los que están presentes. Cristel, ¿ves? Está Cristel Riseño, Freddy Galarza. Cristel, thank you very much. Entonces le pueden preguntar a Cristel, ¿sí? Al señor Escobar y al señor Josimar Falcón, ¿no? Un ratito. Natalie, could you help me, please? A ver. Yes, mister. Put the screenshot. Let me see. Okay. All right, anyway, yes. Mm-hmm. Okay, okie dokie. Very good. Ya. Ya los otros terceros, también me imagino con los otros maestros de inglés, me han de haber dicho. Entonces, es el mismo proyecto, ¿eh? Para terceros. TV advert. Entonces, usted tiene que coger de las tres opciones, only one. ¿Sí? Facilito. 3 minutes to 5. ¿Ya? Ese es su exam project. El video, ¿no? A TV advert. Any question? Si no hay preguntas, queremos terminar la sesión de la clase. No question? Okay. Good luck. Remember, send me information through EducaLinks. Huh? Thank you. Thank you very much, guys. Okay, go and eat lunch. Okay, maybe you're hungry. I'm hungry too, huh? Bye-bye. Take care.